Mi nombre es Fabiola Torres de Moreno, cantadora de alabado igualíes. Vivo en la ciudad de Quibdó, pero soy del corregimiento de Pacurita, mi tierra natal. Tengo 83 años cumplidos. El inicio se dio a que mi difunta madre me enseñó a cantar alabados igualíes desde mis 8 añitos, y entonces ya he seguido cantando mis alabados y la botella y el vasito, y por esa cantada del Santo Dios Divino y Trino he recorrido casi a toda Colombia. Los alabados es un ritual que le rendimos a nuestros difuntos, porque nuestros ancestros decían que cuando les cantábamos los alabados, les ayudábamos a aliviar sus penas para que llegaran al cielo libre de culpas y pecados. No sé. Y a los niños les cantamos, todo es bailadito, 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 porque los niños no tienen ningún pecado. Esos son los chigualos, que en una parte dicen chigualo, en otra parte dicen romances, ¿sí? Y en otros gualíes. Aportes a la cultura han sido excelentes, cantando aquí en nuestro departamento en los mejores eventos que han habido aquí. Canté en la despedida de los Juegos Nacionales aquí en el Malecón, que eso fue transmitido por Señal Colombia en vivo y en directo. Bueno, a mí me gustan mis alabados porque es una herencia ancestral que me dejó mi difunta madre. Y yo me siento feliz porque por mi voz he sido muy buscada para cantar en los aniversarios. En todas las fiestas culturales aquí, Fabiola Torres les gusta. Y les estoy enseñando a mi nieta para que ella se quede con mi ancestralidad. Ella me hereda porque ya canta. Trayectoria inicia con la profesora Ninoska Salamandra, que fue mi primera directora cuando bailé en el grupo de la Universidad Tecnológica del Chocó. Después pasé al grupo de los profesionales con el profesor Heriberto Valencia. ¿Sí? Después pasé a la matrona de nuestro departamento, la señora Madolia de Diego Parra, quien le decíamos cariñosamente mana, y así sucesivamente. Y de ahí se creció mi fama, y aquí en todos los eventos culturales, Fabiola Torres de Moreno, la cantadora, como me dicen aquí en el Chocó, ha estado presente en los mejores eventos. Estuve en Bogotá cantando en la Plaza de Bolívar. Fui merecedora de cantar en el recinto del Palacio de Nariño cuando el doctor Ernesto Samper, ¿sí? Por lo que canté en el recinto del Palacio de Nariño, fui merecedora de invitarme a la inauguración de la Casa de la Cultura de Bosconia César, cantando lo mismo la botella y el vasito y Santa Bárbara Bendita, que fue lo que me hizo ganar en Popayán, en la ciudad de Popayán. Y he cantado en el Teatro Colón. La cantadora es un referente de la cultura por todos los aportes que yo he hecho. Culturalmente le he dado mucho a Colombia y al mundo, porque he grabado programas para fuera de Colombia. Tengo en mi casa
16 diplomas. ¿Y por qué los tengo? Porque los he merecido por esa voz excelente que yo tengo todavía. Y que les dijera que me vieran bailando un pasillo, ahí no les creerían que tengo esta edad de los 83 años, porque bailo mejor que una joven.